el teatro es para nosotros, yo tengo que decirlo, Digo que el teatro es para él porque esta agrupación también existe gracias al apoyo que nos da Darío, porque Darío es muy amplio y yo lo digo como cronista, ese es el cambio que quiere hacer él, de buscar que dentro de Cambiemos tengamos un cambio los peronistas. Y como yo digo, y a mí personalmente me pasó, yo fui muy desilusionado y defraudado con el kirchnerismo, y tenemos muchos compañeros que le ha pasado lo mismo. Bueno, acá hay una puerta abierta. Y también digo, los que no estuvieron nunca con el kirchnerismo y tienen duda con el masismo, acá tenemos una puerta abierta. Y también le digo a los compañeros que dicen que manejan partidos, que son representantes de partidos, que acá tenemos una puerta abierta. No tengan miedo al nombre Cambiemos. Somos peronistas. Y lo van a notar cuando terminemos esto y vamos a cantar todos juntos la marcha peronista. Hace frío y lo quiero escuchar acá al compañero Darío. Y con esa humildad, todos, cada uno de los funcionarios, de los compañeros que ocupan hoy transitoriamente, como en mi caso, un cargo político, tenemos que trabajar con humildad y estar cerca porque esto tiene muchas vueltas, ¿viste? Entonces a veces la gente nos dice, qué humilde, qué cerca están, cómo caminan entre... ¿Y qué van a hacer? ¿De qué otra manera vas a estar? ¿De qué te vas a disfrazar si esto dura hasta que el pueblo te dice, mira, me cansé de vos y viene otra persona, vendrá otro compañero, ojalá a ocupar el lugar? Pero mientras nosotros estemos cerca de la gente, mientras sepamos la necesidad que tiene, porque es la única forma, estar cerca para hacer, y tener la sensibilidad. Yo agradezco a Dios haber pasado mi humilde infancia, mi humilde adolescencia en un barrio, como lo ha hecho Poli, acá también, un compañero que venimos de los barrios. Entonces, eso nos da la posibilidad de ser tan sensibles como lo son los vecinos que hoy nos necesitan para salir adelante. Uno gobierna para todos, gobierna para la gente humilde, gobierna para también para la clase media y también para los trabajadores y para defenderlos y para defender también intereses de quienes dan trabajo, ¿no? Entonces hay que potenciar no solamente la parte productiva, defender a los trabajadores, estar con los que más lo necesitan. Es un equilibrio, un sano equilibrio. Yo creo que lo estamos haciendo bien. Esto demuestra el cariño de la gente, demuestra que estamos haciendo las cosas bien.